Bien, estamos ya en el acceso a la localidad de Equetrequén, donde se está preparando todo para dar inicio a la procesión. En este momento ya lentamente se van encolumnando los fieles detrás de la camioneta que traslada la imagen de la Virgen. Se acaba de hacer la colocación de una ofrenda floral. Presidiendo esta ceremonia se encuentra, bueno, el presidente de la Comisión de Fomento, Juan Pablo Recio, diputados provinciales, está Silvina Larreta, está Hernán Pérez Araujo, bueno, ministros también del gobierno provincial, como lo es Pascual Fernández, que han llegado hasta esta localidad para acompañar la celebración de estos 120 años de su fundación. Ya lentamente los vehículos comienzan a moverse, comienzan a recorrer aquí el acceso desde la ruta nacional 188 en dirección hacia la iglesia de la localidad donde será celebrada la Santa Misa. Móvil policial del destacamento Equetrequén encabeza esta procesión y detrás sí ya podemos ver la camioneta que transporta a la imagen de la Virgen y detrás, bueno, todos los integrantes, una buena representación de los integrantes de la comunidad de Equetrequén. Bueno, detrás de los caballos se van encolumnando los vehículos que transportan a personas por ahí mayores o con movilidad reducida, bueno, pero que no quieren perderse la participación en esta procesión. De esta manera sigue entonces rumbo a la localidad de Equetrequén, hacia la iglesia, donde se va a oficiar la Santa Misa, esta procesión. Sumándose a los 120 años de la fundación de la localidad de Equetrequén.